los baños de este colegio, las aulas sepultadas. Y a pocos días de iniciar las clases escolares, el muro que protegía este colegio ha terminado destruido, las ventanas reventadas y las aulas sepultadas. Una avalancha de lodo y rocas terminó con la ilusión de miles de estudiantes que tenían programado regresar a las aulas para iniciar el año escolar. Ya no, mi hijo que está en segundo año de secundaria, justo su salón está pasando de bajadita y es para llorar. Yo también soy exalumna del colegio y de verdad tengo una pena enorme. Los caños en donde los escolares suelen lavarse las manos han terminado llenos de agua combinado con lodo. El centro educativo Felipe Santiago Estenos fue invadido por una ola de barro y maleza, producto del feroz huaico que cayó sobre Chaclacayo. Mira, la verdad es una tristeza terrible, es lamentable, porque nosotros estábamos preparados ya para iniciar las clases en forma presencial. No, por favor, que el gobierno se preocupe, que haya ayuda. Todos vamos a colaborar, todos los padres, pero a veces la ayuda queda chica. La directora del colegio informó que se reportaron más de 10 salones afectados por el huaico y otras estructuras dañadas. Ahorita necesito motobomba en primer lugar, ¿no? Ya la UGEL nos va a apoyar con eso. Están aquí el personal de la DREL, del ministerio, ¿no? Que nos van a dar apoyo. Eso es básicamente lo que necesitamos, ¿no? Y posteriormente, pues ya supongo que tendrá que haber la reconstrucción de todos estos espacios. El mismo escenario afrontan los padres de familia del Colegio Inicial Simón Bolívar. Bueno, estamos entrando al Colegio Simón Bolívar y aquí los mismos pobladores están ayudando a retirar todo el barro que ha inundado parte de este centro educativo. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas vienen ya trabajando así? Bueno, la señora que está a cargo del colegio en la noche, que es guardiana, está desde ayer. El día de ayer también está la señora de el administrativo, he estado yo también. Y hoy día los padres de familia de la institución, más personal que labora acá, también está apoyando. Ese patio donde los niños solían jugar, solían hacer sus actividades, ahora está así, repleto de lodo. Que ha entrado lodo. Tenemos acá en el primer patio, como ustedes ven, y en el segundo patio, ¿no? Más bien por el apoyo de acá de la seguridad que está, no ha entrado mucho, pero ahorita lo que necesitamos es que nos apoyen para la barrera, para volver a proteger. Según el alcalde del distrito, Sergio Baigorria, hasta el momento serían 3 centros educativos damnificados por los huaicos, pero el número podría incrementar según vayan activándose las quebradas. La presencia del Ministerio de Educación es esencial en estas instituciones para brindar las facilidades a los escolares, que muchos de ellos también lo perdieron todo en los huaicos.